Okay. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Buenas Espero noches. noches, Luis. Esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando una semana de labores, una semana de actividades después de este fin de semana, ¿verdad? El cual, pues, esperando que cada uno de ustedes haya descansado y pues retornando, ¿verdad?, a nuestro quehacer. Continuando en esta capacitación en la sección número 2, ¿verdad? Que vamos a iniciar. Observé que el fin de semana, pues se les envió, ¿verdad? Una notificación donde revisaran el estar actualizados con lo que se refiere a la parte de los laboratorios, a la continuidad que se le debe de dar a la plataforma. Eso sí es bien importante, ¿verdad? Que lo revisen porque semanalmente los encargados de inglés corporativo pues checan el avance individual de cada uno de ustedes y pues revisan si alguien no ha realizado pues algún laboratorio, algún examen y sobre todo porque hacen los examen de mediados de capacitación, ¿verdad? Entonces, a nada más hacerles el recordatorio. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos en el tiempo justo. Voy a pasar lista de asistencia. Por favor, me dicen presente. Estamos ahora al día lunes 22. Bien, Alejandro Antonio. Alejandro Antonio. Alma Carolina. Presente. César Mauricio. Clara Luz. Presente. Gracias. Claudia Ivette. David Alexander. Presente. Erika Mercedes, Flor de María Morales, Gadiel Jeremías, Gustavo Adolfo. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo. No, 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 no era Gustavo entonces. Jonathan José. Presente.
Luis Alfredo Montano. Presente. María Guadalupe Cardosa. María Magdalena. Mario. Presente. Gracias. Mario Ernesto Mendoza. Presente. Paola Estefani. Presente. Rocibel Ventura. Presente. Evelyn Monroy. Sonia Maribel. Presente. Yesenia Azucena. Bien. Vamos entonces a presentar, ¿verdad? María Cardosa. Ok. Aquí vamos a contestar entonces. Bien, voy a presentar entonces el objetivo de esta hora, ¿verdad? Ahí les compartí el archivo. Yo sé de que tal vez algunos habrá hecho ya el aplicativo, porque sí lo observé en algunas evidencias que enviaron. Estaba bien, ¿verdad? Yo de igual manera lo voy a reforzar para todos, porque sí, ese punto nos ha venido que de las sesiones anteriores. Bien, ahí comparto, señores, sesión número 6 para esta semana, ¿verdad? Semana 2, en la cual estamos compartiendo lo que es una serie de temas relacionados a Microsoft Excel nivel intermedio. Vamos a tocar un punto ahora acerca de las funciones de búsqueda de datos. La función buscar. Dentro de esta categoría de funciones de búsqueda, vamos a tocar pues, la función buscar, la función buscar H, la función buscar B, ¿verdad? Que estas más que todo nos permiten pues, consultar información dentro de una base de datos. En el caso de la función buscar, dice de que una de las funciones de búsqueda y referencia, ¿verdad? Cuando necesite buscar en una sola fila, o en una sola columna. Y pues deseamos encontrar valor desde la misma posición. En este caso, ¿verdad? Voy a hacer función buscar. Repito, cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Nosotros tenemos acá, ¿verdad? En la gráfica, la sintaxis relacionada a la función buscar, donde podemos observar lo que son las frecuencias. Vamos a activar el apuntador. Donde podemos observar en la tablita lo que son las frecuencias, los diversos colores acorde a cada una de las frecuencias. Entonces necesito buscar, pues en todo caso, el color. Para ello, ¿verdad? Hemos establecido dentro de lo que es la búsqueda de datos, en primera instancia, el valor buscado que hago referencia a la frecuencia. Luego, defino un rango de celdas. ¿A qué se refiere este rango de celdas? Este rango de celdas está relacionado a la misma frecuencia, que es donde él va a tomar. Permítanme un momentito, vamos a, compañeros, ahí están, que es donde vamos a ir a buscar, valga la redundancia, el valor de búsqueda o el valor buscado. El tercer atributo o el tercer parámetro dentro de la misma función es el rango donde se encuentra el dato que él va a presentar como resultado. En este caso, desde B2 hasta B6. El valor buscado yo ya lo defino dentro de la misma, dentro de los mismos parámetros. Él parte de él para buscar, valga la redundancia, en el valor de referencia y luego en el rango de celdas donde está el dato que él va a encontrar a partir del valor buscado, que en este caso es 4,19. En este caso, de esa manera trabaja la función buscar. Perdón, voy a continuar. Ahora,
Hay dos formas de utilizar la función buscar, una de forma vectorial y la otra en forma de matriz. ¿Será que me apoya con la lectura Gadiel? Hola, sí, con gusto. ¿Desde dónde dice forma vectorial o desde dónde? Por favor. Ok. Dice forma vectorial. Utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Ok, muchas gracias. Muy bien. Reforzando, ¿verdad?, lo que el compañero mencionó, acorde a la definición, una forma vectorial, ¿verdad?, a través de la función buscar, ¿sí?, mediante el querer buscar un dato a través de una fila o de una columna. Bien, vamos a llevar esto a la práctica, pues para que vean ustedes cómo funciona esto. Voy a dejar de compartir un ratito. Ya tenemos listo el archivo en el cual pues vamos a trabajar. En este momento lo comparto. Es el que les envíen el chat. Bien, vamos a revisar y vamos a concluir, ¿verdad? El aplicativo. Yo sé que por ahí hubieron un par de ustedes, ¿verdad?, que me enviaron esta pantalla. La vi que la habían terminado. O sea, al momento de chequear, yo dije, bueno, qué bien, lo hicieron. Pero si no, pues ahorita vamos a completar esta tabla, ¿verdad?, para que no nos quede inconclusa. En primera instancia, vamos a presentar de una mejor manera el título Control de Vehículos en Línea y lo vamos, pues, a centrar un poco más acorde al espacio, acorde a la dimensión, desde la columna A hasta la columna G. Ya esto, pues, es cuestión de maquillaje y de presentación. Ahí usted lo define. La primera pregunta me dice, bueno, combinar las celdas y centrarla desde A1 hasta G1. Ya hicimos ese proceso. Número 2, aplique formato de celdas a la tabla, borde, estilo y pues el formato de moneda. En este caso, a los precios. Le voy a asignar el formato de dólar. Ahí está. Cuando sucede, ¿verdad?, que dentro del resultado hay hashtag o hay numeral dentro de las celdas, es porque la longitud no es lo suficiente para el resultado o para el contenido que se presenta. Vamos a mover el ancho, cambiar el ancho de la columna. Bien. ¿Cuántos vehículos tienen un precio asignado? Acá, ¿verdad?, dentro de lo que son los precios, hay algunos vehículos que no tienen precios. Entonces, me pide mostrar cuántos tienen un precio asignado. Mediante la función contar, abro paréntesis, ¿verdad?, me permite contar el número de celdas dentro de un rango. Aunque hayan celdas vacías, él siempre va a realizar el conteo. Bien. Y presionamos Enter o cerramos paréntesis y presionamos Enter. 8, ¿verdad? Es decir, si son 10 registros, vemos acá que hay dos vehículos que están vacíos, el Peugeot de la fila 5, de la fila 6, y el Chevrolet de la fila 13, ¿ya? Entonces tengo como resultado 8. Bien, voy al siguiente. ¿Cuántos vehículos no tienen un precio asignado? ¿Cuántos vehículos no tienen un precio asignado? Aquí yo puedo hacer uso, y este es un plus que agrego, puedo utilizar la función, mire, contar blanco. Sí, este es un plus que agrego a este ejercicio. Contar blanco. ¿Por qué? Porque cuenta el número de celdas en blanco de un rango específico. Es decir, los vehículos que no tienen un precio dentro del rango.
Entonces, hacemos uso de la función contar.blank. Aquí me dice, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Doble clic, selecciono el rango. Aquí no es que solamente voy a elegir la celda vacías, no, yo debo de elegir todo el rango. Cerramos paréntesis y enter. Ahí está. Me da como resultado 2. No sé si hay alguna pregunta. Bien. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje menor a 1600? Entonces, aquí implica, ¿verdad?, que yo voy a hacer uso de la columna F. ¿Por qué? Porque aquí están los cilindrajes. ¿Sí? Aquí están los cilindrajes de los vehículos. Es más, les voy a aplicar acá un formato de número, no específicamente de moneda, sino que de número. Le voy a quitar las posiciones de decimales y le voy a asignar el separador de miles. Acá, desactivo los dos decimales para asignar solamente cero. Aceptar. Bien, vamos entonces. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje? En este caso, ¿verdad?, voy a aplicar contar.sí. Contar.sí. Seleccionamos el rango de los cilindrajes y vamos a definir el criterio. Recuerde que acá, en la misma sintaxis, es donde usted va a verificar si los criterios, si los parámetros, perdón, los parámetros están separados por coma o punto y coma. En mi caso es punto y coma. El criterio menor que 1600. Cierro comillas, cierro paréntesis. Presionamos enter y ahí tenemos el resultado. Mira, cero. ¿Por qué? Vamos a revisar. Acá, ¿verdad?, detenidamente, pues yo puedo hacer un chequeo, pero cuando son 100, 200, 300, al estar revisando tal vez valor por valor, sí se complica un poco. Cuando nosotros tenemos una información en una base de datos que hay demasiada, ¿verdad?, ahí sí se le ve la utilidad a ese tipo de funciones estadísticas. Es fácil poder determinar, bueno, no tengo menor que 1600. Miren, todos son arriba. Ojo, a menos que yo haga el cambio. Si yo le asignara un menor o igual a 1600. Ahí sí, menor o igual a 1600. Aquí sí, ya no me va a dar cero, sino que tengo como resultado 3. ¿Bien? ¿Cuál es el costo total? Aquí me habla acerca de costos, de una totalización, ¿verdad? De esa manera es como yo puedo identificar, ¿verdad?, si es sumar punto sí o si es contar punto sí. Aquí en este caso me está determinando, permítanme, solamente vamos a dar pase, me está determinando, ¿verdad?, el total, que es una suma. Igual sumar punto sí. Suma las celdas que cumplen una determinada condición. Aquí me está pidiendo el costo total de los vehículos automáticos. En esta base de datos, yo estoy, tengo vehículos automáticos, tengo vehículos diésel y tengo vehículos manual. ¿Sí? Tengo de diversas categorías. En las cajas de cambio, tengo tres categorías: automático, manual y diésel. Entonces, él me está pidiendo el total de los costos de vehículos automáticos. Bien, en este caso, ¿verdad?, si usted se fija, tengo rango, criterio y rango de suma. Voy a seleccionar el rango. ¿Cuál va a ser el rango? El rango que va a estar relacionado al criterio. Ese es el primer rango.
Y aquí, bien específicamente, me dice cuál es el rango de suma, que el rango de suma va al final. Entonces, vamos a seleccionar el rango de la caja de cambio. Punto y coma, el criterio automático. Automático. Es importante checar dentro de lo que es el criterio si es mayúscula, si es minúscula, si lleva un punto, si lleva un símbolo, etcétera. Aquí automático le asigno la tilde. ¿Por qué? Porque en la lista de valores tiene tilde. Cierro comillas, punto y coma. Y ahora el rango de suma. ¿Cuál es el rango de suma? Bueno, el precio de costo. Porque me está pidiendo, ¿verdad?, el costo total. Bien, observen si hay alguna duda, alguna inquietud. Escucho, señores. Preguntas. Preguntas acorde al ejercicio. Aquí, pues, prácticamente estamos como haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Este ejercicio nos había quedado pendiente desde el jueves, me parece, no le habíamos alcanzado a checar. Enter. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Cuántos vehículos, voy a asignarle de una vez el dólar? ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor o igual a 1800? Igual, contar puntos sí. Nuevamente, tomo el cilindraje. Checamos el criterio mayor o igual, porque bien claro me lo está diciendo acá el ítem. El criterio mayor o igual a 1800. Cerramos paréntesis, cerramos comillas y paréntesis y luego enter. Ah, son 6. Mayor o igual a 1800. Muy bien. 1600, 1800, mayor o igual. Aquí tengo 1, 2402, 2003, 1804, 2005 y 1806. Son 6, exacto. Bien, ¿cuál es el costo, cuál es el costo total del precio? Bueno, una simple suma. Igual suma. Una suma. Así. Bien. Ya, pues luego sigue, pide, ¿verdad? El formato de celdas, maquillar nuestra tabla, pues de que ya eso ustedes lo manejan, ya lo trabajan. Y pues de esta manera concluimos el ejercicio aplicativo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, señores. ¿Estamos bien? Denis, okay. ¿Podría poner la fórmula de donde dio 6? Muy bien. Por favor. Claro. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor o igual a 1800? Contar puntos sí, porque me está preguntando cuántos, un conteo. El rango, ¿por qué? El rango desde F5 hasta F14, porque ahí es donde tenemos el control o se lleva el registro de los cilindrajes. Mayor o igual a 1800, porque es el criterio que me está pidiendo. Revíselo, por favor. Sí, y cierro paréntesis. Sí, ya. Gracias. Ok, cerramos comillas y paremos. Ahí estamos. Ya, lo demás de la tabla, ¿verdad? Ustedes lo concluyen con lo que es el formato. Que se vea presentable, pues el formato ahí se lo dejo a ustedes. Bien, vamos ahora, ¿verdad? A lo que sería. Perdón, este sí lo teníamos. Uy, creo que quizás me equivoqué de archivo. Permítame. Aquí está.
Por favor, revisemos. ¿Será que me equivoqué yo de archivo? ¿Tienen este, esta hoja, el aplicativo? Es correcto. Sí. Esta y esta. Ah, va. Ah, pues sí, era yo la que me había equivocado. Bien, tenemos acá, ¿verdad? Dos tablitas, ¿verdad? Dos bases de datos donde vamos a hacer uso de la función buscar. Las funciones, ¿verdad? En su momento checábamos que las podemos encontrar acá en la sección de fórmulas. Y pues, como mencioné, la función buscar, buscar H, buscar B, pertenecen a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Vea que son muchas, ¿sí? Son bastantes, ¿verdad? En su momento, pues, cada una de ellas tiene su potencia, ¿verdad? O su uso en diversidad de tablas. Nosotros por el momento, o yo en esta semana, pues me voy a enfocar en buscar, buscar H y buscar B. Son las que yo voy a tocar. Bien, acá pues... como mencionábamos, ¿verdad? Tengo esta pequeña tablita, voy a aumentar acá el zoom. ¿Sí? Necesito pues saber un resultado. Igual buscar, vea que automáticamente yo escribo el nombre de la función buscar, se muestra buscar, buscar H y buscar B. Bien, en este caso la función buscar. Ah, ok, César, lo compartí en el chat. Si alguien no tiene el archivo, lo compartí en el chat. Véalo, por favor. Si no, me confirma y lo vuelvo a reenviar. ¿Sonia? Sí, aquí está. Okay. César, ¿me confirma si lo tiene? César. Ah, ok. Si no, se lo voy a cargar acá en el chat de la sesión. Ah, que quiero decir. Bien. Igual buscar, ¿verdad? Abrimos paréntesis y voy a establecer o voy a escribir en este caso el valor buscado. Necesito buscar el valor de 4.19. Ese va a ser mi valor buscado. 4.19. Punto y coma. Y ahora pues voy a seleccionar la columna que contiene el valor buscado, desde B8 hasta B12. Ese es el vector de comparación. Y lo estoy haciendo de forma columnar. Punto y coma. Y ahora voy a seleccionar el vector de resultado. Aquí mismo me lo indica, mire. Valor buscado, vector de comparación y vector resultado. ¿Cuál va a ser el vector de resultado? Va a ser el rango donde se encuentran los datos del cual él me va a devolver una respuesta. Esa respuesta va a estar basada, valga la redundancia, acorde al valor buscado que yo estoy definiendo en esta parte. 4.19. Cierro paréntesis. Lo voy a dejar ahí para que lo copie. Bien, enter. Ahí está, anaranjado. Veamos, 4.19, ok, ahí está, anaranjado. Quiero cambiar el valor buscado y no quiero que sea 4.19. Lo cambio aquí mismo, 6.39. Enter. Azul. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la función buscar? ¿Verdad? Él busca un valor, aquí en este caso, ¿verdad? Lo estamos trabajando en base a vectores.
en forma de columnas. ¿Por qué? Porque estoy primero colocando el valor buscado. Yo asigno dentro de los mismos criterios el valor buscado, en este caso la frecuencia. El primer rango se refiere al vector de comparación. ¿Quién es el vector de comparación? Es donde él va a relacionar el valor buscado con ese rango, para, valga la redundancia, para buscar lo que está ahí. Y luego, el vector de resultado es de donde él extrae el dato relacionado al valor buscado. Enter, color azul. Si yo lo cambio, por ejemplo, 5.17, amarillo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque ya estoy digitando la frecuencia. Tengo que digitar la frecuencia. En este, yo asigné el valor buscado. Veamos ahora, seleccionando el valor buscado. Igual buscar, abro paréntesis, selecciono la frecuencia, en este caso, el valor buscado. Ahora el vector de comparación. ¿Cuál es el vector de comparación? Bueno, es donde él va a comparar la frecuencia, que sería esta. Punto y coma. Uy, perdón. Lo voy a volver a seleccionar. La frecuencia, punto y coma. Y ahora el vector de resultado, que serían los colores. Cierro paréntesis. Presionamos Enter. Rojo. Ok, 4.14. ¿Qué pasa si cambio 4.19? Anaranjado. 5.17. Amarillo. 6.39. Azul. 5.77. Por eso es que se le conocen a este tipo de funciones como funciones de búsqueda y referencia, porque es importante definir una referencia para poder encontrar los valores que nosotros estamos buscando dentro de una base de datos. ¿Preguntas, señores? Perdón, ¿puedes poner la fórmula de nuevo donde dice digite una frecuencia? ¿Cómo no? Donde dice digite una frecuencia, no tengo fórmula. La fórmula la defino acá abajo. ¿Por qué razón? Ah, ok. Acá en la celda, Gustavo, acá en la celda de 15, usted puede hacer el cambio. Vea de que aquí en este ejemplo, el valor buscado no lo agregué dentro de la misma sintaxis de la función, sino que hice referencia a la celda donde se encuentra la frecuencia. Ah, ok, sí. Chicos, usted puede checar. Ok, gracias. De 15 acá, de 15. ¿Quién es? 5.77. ¿Por qué? Porque en un momento dado usted puede cambiar. Voy a buscar el color de la frecuencia, por ejemplo, 4.19. Ahí está. 5.77. Aquí sí, mire, aquí nosotros agregamos el valor buscado. Entonces, ¿qué significa? De que para que aquí cambie a rojo, a verde o a azul, ¿qué debo de hacer? Bueno, dentro de la misma sintaxis de la función, voy a cambiar el dato del valor buscado. Acá abajo no. Acá abajo, mediante la referencia, que es de 15, yo puedo cambiar automáticamente este valor buscado, que ya no sea 5.77, me da verde, sino que sea, por ejemplo, 4.14.
Preguntas. Preguntas, señores. Ok, vamos al siguiente. Tenemos acá, ¿verdad? El código. Ya está el código. Quiere que muestre el artículo. Vamos a ver, les voy a dar un par de minutos para que ustedes traten la manera de hacerlo al otro lado. Y pues voluntariamente, el que lo termine me puede levantar la mano para ver cómo les ha quedado. Les voy a dar un par de minutitos para que lo haga. Necesitamos mostrar el artículo y el precio. El código está fijo en la celda N8. Tratemos de hacerlo. Bien, mientras lo hacen, voy a pasar lista con las personas que tal vez no se habían incorporado. César me dijo por ahí presente en el chat. Claudia Ivette, ¿se encuentra? Claudia. Erika Mercedes, sí, por ahí la presente. Vi. Flor de María también. Adiel. Presente. Yes. Eugenia. Presente, presente, Denis. Gracias. Sonia Evelyn. Está. Bien, no sé si alguna persona ya lo terminó, lo hizo, cómo le quedó, que me levante la mano y pues me quiera compartir pantalla. Mario, ok, Mario, ¿puede compartirme? Sí, bueno. Tiene el pase. Sí, nada más me confirma que pueden ver mi pantalla, sí. Sí. Ok, cool, cool. Este. Sí. Bueno, está esta parte de acá, la parte del cuadro. El artículo es, bueno, es decir, el código, ¿verdad? Que andaban buscando. ¿Cuál sería el artículo? Aquí está la fórmula. Sería igual buscar. Les comento, yo lo puse de esta manera porque cuando lo ponía solo los números, fíjense que me marcaba como que era una celda. Entonces, por eso yo decidí poner el código entre comillas. Y luego, obviamente, seleccionar punto y coma y seleccionar la tabla aquí donde están los códigos. Luego, punto y coma una vez más. Y el artículo que, obviamente, andamos buscando, ya que es la respuesta que nosotros buscamos. Al hacer eso una fórmula, me dio, uy, perdón, me dio camiseta, vea. Aumente, por favor, el zoom. Voy. Uy, perdón. Le dio error, o sea. Sí, ya, no, no, no me dio error, pero ya van a ver, O sea, N. Ve, correcto, así, al menos a mí, vea. Haga doble clic. Sería N, no, ojo, N8. N8. ¿A dónde N8? O sea, N8, ¿por qué N8? Ah, okay. Bueno, sí, obviamente el código, vea. Yo lo busqué manual, perdón. Por eso es que me daba ese error. Lo decidí poner entre comillas, pero también se puede sí, seleccionar la celda, vea. Perdón, se me olvidó comentar eso, pero. Entonces coloqué ahí N8. Bueno, pero. No, 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 perdón, quizás no me he dado a entender ahí. Regrese, por favor. Vale. Esta es una tablita de búsqueda, es como una tabla de consultas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago referencia a N8? ¿Qué hay en N8? Si usted se fija, columna N, fila 8.
¿Qué dice en N8? O sea, perdón. Sí, el código. De prensa. Ahora sí, presione Enter. Vale. Nice. Ahora cambie el código, por favor. Escriba A008. A008. Escríbalo, no hay problema. Enter. Automáticamente cambia. Automáticamente lo cambia, ¿verdad? Por eso es que en este caso, pues, porque tenemos aparte una tabla de consultas, ¿verdad? E inclusive, esta tabla de consultas no necesariamente puede estar en esta misma hoja. Yo la puedo tener en otra hoja aparte, tener mi macro base de datos y crear consultas de algunos datos que yo quiero visualizar inmediatamente. Un código perdón, los precios o las cantidades existentes de un producto específico, por ejemplo, hacer consultas de ese tipo de índole. Entonces, lo mismo habría que revisar para el precio del artículo. Okay, Vámonos. Cool. Entonces, ahora ahí cambie y coloque N directamente. Enter. Ahí está. Entonces, si usted compara en la tabla, el código A008, el artículo es gorra y el precio es $29. Bien, no sé Okay, si hay cool. una pregunta. Si gusta, vuelva a colocar la fórmula para que vean los compañeros. Voy. Ahí. Para que no la rieguen como yo. Ahí. No hay problema, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y sí, vean de que por eso es que la tabla está aparte, la tabla de consultas, porque el usuario pues no tiene por qué estar cambiando dentro de la fórmula el código que está en la base de datos, no tendría sentido. Sí, correcto, está nice, correcto. Ajá. Sí, yo la verdad no lo había pensado así, pero sí, my bad, ¿verdad? La verdad es que sí. Así automáticamente se cambia seleccionando Automáticamente. las celdas, correcto. Porque esa es la finalidad de este tipo de funciones de búsqueda y de referencia. Pues como decía, aquí pues la tablita es chiquita, el control de productos y de precios es chiquita, pero vamos a ver allá en almacenes X, Y, Z, no tienen 10 registros, sino que tienen muchos registros, miles de registros en los diversos departamentos. Entonces es ahí donde nosotros podemos aplicar este tipo de funciones para la búsqueda inmediata de información. Entonces el usuario no tendría por qué estar cambiando de manera manual el código dentro de la función. Simplemente viene quien, Sonia, por ejemplo, y solamente va a digitar el código. Es más, pudiésemos aquí aplicar una validación mediante una lista, que eso lo vamos a ver más adelante, mediante una lista para que pueda seleccionar nada más el código. Porque imagínense que Sonia no se pueda todos los códigos de los productos. ¿Sí? Sí, toda la razón, sí. Yo no me puedo los códigos de todos los productos. ¿Y cómo voy a hacer? Si es de camisa, si es de gorra, si es de zapatos, si es de calcetas. ¿Ya? O sea, ¿cómo me voy a aprender los códigos de tantos productos? Entonces, yo acá de una sola vez pudiese, ¿verdad?, crear una validación, una lista, donde yo nada más haga clic en la flechita y seleccione el código. Sí, pero ahí nos estamos, estaríamos trabajando ya con lo que es la validación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, ¿verdad? Sí, el usuario, el que consulta, no tendría por qué estar escribiendo el código o, en todo caso, el valor buscado. Porque, ojo, el valor buscado no precisamente siempre va a ser un código. Puede ser un ID, puede ser un número de referencia, puede ser un número de cuenta, puede ser un DUI, ¿sí? Un número de pasaporte, etcétera. Entonces, sí, ¿verdad? Hago ver eso. Me dice María que sí le podemos poner la fórmula del precio. Claro que sí. Presione Enter, Mario, y checamos la fórmula del precio. Cool, sí. Ahí el compañero, ¿verdad? Siempre hace referencia que el valor buscado es N8. Si usted se fija, columna N, fila 8, para hacerlo más específico. En el caso de él es punto y coma, ahí lo está marcando. Punto y coma, el rango. El rango desde I8 hasta I17, que es donde están todos los códigos. Luego, K8 a K17 es el valor, es el vector de resultado, ¿sí? Es donde están esos precios.
Bien, no sé, ¿alguna duda? ¿Preguntas? María, ¿estamos bien ahí con en la fórmula que Mario nos ha compartido? Ok, gracias. Bien, ¿puede dejar de compartir este Mario, muy amable? Cool. Bien, sigamos entonces. Entonces vean de que es una de las utilidades, ¿verdad?, que tiene este tipo de funciones de búsqueda y referencia. Aquí, pues, la base de datos es pequeña, pero nos podemos encontrar con una base de datos de 100, de 200, de 1000 registros, ¿sí? De 1000 registros donde tengamos que realizar, pues, un tipo de consulta. Y no precisamente siempre vamos a tener la tablita de consultas a la par de la base de datos. Yo la puedo tener en una hoja aparte y mandar a llamar esos datos, tal vez de la hoja 2 o de la hoja 3 en todo caso. Ah, ok. En inglés, ¿cómo aparecería? Para los que estamos en inglés, en sus pantallas, yo creo que es lookup, si no me equivoco, igual. Cuatro. No me recuerdo si es Pero la así. verdad que lo estoy en inglés y lo estoy. Ok. Cheque. Está No, es que lookup la vi. y está lookup H, pero creo que solo buscar es lookup. Sí, le hice find search y no me funciona. Estaba intentando ver con cuál es el que funciona. Compártame la pantalla, Gustavo. Cuando seleccionó lookup, le dio error. Ah, ese es, dice Alma. Solo lookup. Alma me confirma que sí, le funcionó con lookup. Sí, me lookup, sí. Ah, va, ya le funcionó. Sí, gracias. Muy bien. Ok, bien, tenemos en el siguiente ejercicio, la siguiente hoja de cálculo, nada más pues haciendo una pequeña revisión, ¿verdad?, de las referencias a celdas y otros tipos de aplicativos que nosotros le podemos dar. Aquí en este caso pues tengo esta tabla donde su formato, ¿verdad?, que dice que está en colones y luego pues tenemos los datos y acá los quetzales. Es lo primero, pues, que vamos a convertir. Y, pues, el valor en los datos, ¿verdad? 125, 765, 584. Ahí ustedes complementan, 698, 235, 845, 674. Voy a aumentar un poquito más el zoom para que chequen los datos, aunque también ustedes ahí lo tienen. 674, 874, 462. Ahí termina. Bien, colones, ¿verdad? Me pide que lo debo de presentar de forma vertical. En este caso selecciono colones y me voy al menú inicio. Y vamos a seleccionar acá, mire, orientación. Orientación, texto, AB vertical. Ay, Denise, pero mire, le quedó en una sola fila. Sí, me quedó en una sola fila. Lo voy a combinar hasta acá. Si les quedó a ustedes de esa manera, combínelo. Ahí está. Lo podemos entrar. Perdón, creo que no, lo hice mal. Perdón, lo voy a deshacer. Tendría que tomarlo desde acá porque está bien alto. Acá.
lo voy a combinar desde aquí hasta acá. Combinar y centrar y luego sí, texto vertical, para que nos quede de esta manera, similar al ejemplo. Y luego pues solamente cambian el ancho de la columna. Si hay alguna duda en el procedimiento, me dicen, es cuestión nada más de formato. Yo tomé mal la combinación. Bien, ya tengo acá, ¿verdad? La conversión. La conversión yo la voy a hacer así con una simple multiplicación, ¿verdad? Tendríamos en todo caso de tener la tabla aparte, por ejemplo, moneda, valor. ¿Sí? Y ahí usted pues lo creamos, ¿verdad? En todo caso la tabla para poder hacer, ¿verdad? Esa combinación. No sé si alguna persona se ha quedado en algún paso, me dice. Y luego pues en el caso de la moneda, tenemos que el quetzal es de 5.9. ¿Verdad? Hacemos pues simplemente la conversión igual. El valor está en colones por el valor de la moneda. Aplicando referencia absoluta, F4. Lo voy a volver a hacer, voy a aumentar un poquito más el zoom. ¿Verdad? Igual el valor de la moneda por el dato a convertir, F4, ¿sí? Porque si no, ¿verdad? Él va a ir a multiplicar J10 por K10, J11 por, no, perdón, J9 por J3. Sí, luego J10 por J4. Y va a ir quedando vacío. Enter. Y autorrellenamos. Acá los datos en colones, pues vamos a aplicarles el formato de número. Si voy muy rápido en algún punto, me lo dicen. Y le vamos a poner acá el colón. Buscamos acá la moneda, si está, aunque... Y luego, pues, le aplicamos a la siguiente columna el quetzal. Aquí está. Bueno, le vamos a aplicar el de Costa Rica, por lo menos como representación. Aceptar. Y el de quetzal, acá. Número, moneda. Y buscan, pues, la moneda respectiva del Quetzal Guatemala. Tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Para buscar las monedas, pero es bonito en este listado porque aquí usted puede ver, ¿verdad? Los países con su respectiva moneda, ¿verdad? En caso, en algún momento dado de sus actividades, ustedes necesiten aplicar, ¿verdad? Una moneda específica, pues ya saben que pueden buscarla y van a encontrarla porque está a nivel mundial, ¿verdad? Las diversas monedas con sus respectivos países. Está casi al final, creo yo. Aquí está. Q, español, Guatemala. Mira. Aceptar. Luego me pide euros. 7.5. Ahora no vamos a volver a hacer todo. Copie estas dos columnas. Control C y lo pega. Mira. Y acá sería euro.
y hacemos la conversión, una simple multiplicación. Con la idea, ¿verdad?, que practiquemos un poquitito lo que es la parte de las referencias. Igual, los datos, por aquí yo lo estoy multiplicando. Si se hace de otra manera la conversión, pues ahí lo vamos a checar después. Enter. Ah, F4, se me olvidaba. Y pues aquí me da como resultado, pero le voy a aplicar el símbolo de euro. Ya aquí, pues es cuestión de que usted maquille su tabla para que le quede bonito. Puedo copiar este mismo formato. Acá, ah no, pero se me van a ir las monedas también. Sí, mejor lo voy a hacer uno a uno, porque si hago copiar formato, va a copiar, valga la redundancia, el formato de moneda de Quetzal, creo que me la va a aplicar aquí a euro. Bien, preguntas o inquietudes. Les dejo aquí ¿verdad? Para que ustedes puedan completarlo, ¿verdad? Esto es con la idea de práctica, ¿verdad? De práctica y de reforzar. Vean de que si nosotros pues no practicamos o también no vemos otros tipos de, al ver otros tipos de ejemplos, ¿verdad? Completamos un poco más el aprendizaje de este tipo de funciones. Y en este caso, ¿verdad? La herramienta de referencia a celdas que trabajamos la clase pasada. Sobre todo en la parte de la referencia absoluta. Bien, preguntas, señores, o inquietudes. Sí, pregunto, o sea, ¿eso te trataría de hacer los 5 cuadros con todos los valores que están ahí? Sí, lo único, por eso es que mencioné, ¿verdad? Si hay procedimientos que nosotros podemos acortar, hay que acortarlos. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué estar escribiendo 125, 765, ¿verdad? Simplemente tomo lo copio, clic derecho, copiar, lo pego aquí abajo, enter. ¿Ve? Ya de una sola vez se me pegó con los bordes. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Libras. Vamos a hacer entonces la tablita acá. Libras. ¿Cuánto vale libras? 4.8. Yo lo que estoy haciendo es el proceso de la multiplicación y aplicando referencia absoluta. Libras igual el dato en colones por el valor a libras. F4 para dejar fija. Simplemente hace una vez, ¿verdad? Los datos porque son los mismos. Y son los mismos. Enter. Y autorrellenamos. Mire, Denise, pero ahí le dio en colones, claro. Entonces cambiémoslo para pasarlo al símbolo de libras. Voy a buscar la moneda. Libra, si no me equivoco, es una L, ¿verdad? Si me ayudan ahí, yo creo que sí. Libras. Una L un poco elegante. Sí, ¿verdad, Sonia? Una L. Porque está la L de la empira, pero no es esa. No, no es. ¿Está casi al final? Creo que sí. No, creo que me pasé. Aquí está. Creo que es la del Reino Unido. Si me confirman,
Ahí sí creo que... Sí, esa es. Ahí está la L, la del Reino Unido. Está casi al inicio. Ya ustedes la aplican. Repito, acá está, miren. Está casi... De Costa Rica no la hallé yo. No la encontré. De verdad. Pero, no. pero... Aceptar. ¿Estamos bien ahí? Con el ejemplo. Ah, okay. ¿En qué parte se quedó César? Que me dice que se quedó un poco. ¿Me confirma, por favor? ¿O si estamos bien hasta ahorita con la explicación? Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes hasta el momento. A este, ok, gracias, César. Teníamos la función buscar, ¿verdad? Hacemos clic derecho, color de etiqueta. El aplicativo, clic derecho, color de etiqueta. Este ya no es necesario que me lo manden, ¿verdad? Sí, el de la función buscar, ve, sí, por favor, me lo mandan. El aplicativo no. La hoja 2 y la hoja 3 les va a quedar a ustedes, ¿verdad? Para que lo practiquen. Este también, este también. Entonces, me va a mandar ahorita buscar y me va a enviar la hoja 3, ¿sí? Me va a enviar buscar, la evidencia de buscar y la hoja 3. ¿Estamos? Acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Es el recargo por tarjeta, el recargo por pago con tarjeta, el descuento por pago de contado. Y si usted ve, ¿verdad? Va a aplicarle el 10% si es pago con tarjeta. Va a aplicar el 5% si es pago de contado. ¿Cuál va a ser el precio final con tarjeta? ¿Cuál cree usted que sería el precio final con tarjeta? Ah, el precio de lista menos el recargo por pago de tarjeta. Ah, no, perdón, más sería, ¿sí? Porque se lo estamos agregando, ¿verdad? El precio final, como es un recargo, sería más. Donde lo va a restar va a ser en el precio de lista menos el descuento. Ya vamos a hacer jarana ahí en la factura. Revisemos, por favor, porque eso lo van a hacer ustedes. Y me lo mandan. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Ok, les agradezco su atención. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Buenas noches, que descansen y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Gracias, buenas noches. Okay, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.